Sepa que la bicicleta está de moda para ir a la verbena o a tomar café. Aprecie usted la novedad, una tabla con ruedas y manillar. Toma ya, las patinetas van por Madrid, desde Argantuela hasta Chamberí. Los motos montan en patineta, pa' la chula pas hacen piruetas, y en horcasitas los machuletas bailan el chotis en patineta. Las patinetas son la locura, bailan los guardias, montan los curas, y en las vistillas los machuletas bailan el chotis en patineta. Y hay quien propone la barbaridad de subirse en patineta a la puerta de Alcalá. Toma ya. Muy bien, señor. Muchas gracias. Esto que acaban ustedes de escuchar podría ser un chotis, podría ser parte de una zarzuela, podría ser un pregón de algún increíble vehículo popular en el rastro por ahí a principios del siglo pasado, pero simplemente es una muestra de lo que nosotros, Variedades Azafrán, nos dedicamos a hacer. Esta noche vamos a conocer unas cuantas propuestas que quieren cambiar nuestra ciudad. Y nosotros, como músicos preocupados y comprometidos con nuestra ciudad, eso es lo que hemos pretendido siempre. Nosotros queríamos acercarnos a nuestra ciudad, nos acercamos y nos dimos cuenta de que antes teníamos que comprenderla, que conocerla un poquito mejor. Y enseguida nos encontramos con el chotis. Una música humilde, de origen cosmopolita, que durante muchísimo tiempo fue una seña de identidad de la ciudad. Como baile era el centro de cualquier reunión popular y como canción llegó a ser un vehículo de expresión y de denuncia muy potente. Cualquier cosa que pasara en Madrid de cierta importancia acababa tarde o temprano reflejada en su correspondiente chotis. Así podemos decir que esta música de raíz centroeuropea que llegó a Madrid en un instrumento de fabricación italiana y con nombre escocés se convirtió en algo así como el primer pop de la villa. Eso sí, para cuando nosotros nos acercamos a los misterios del chotis, nos dimos cuenta de que estaba un poquito apolillado. Así que no tuvimos otra que ponernos a componer chotises que de alguna forma lanzaran al género, al nuevo milenio, y de alguna forma le devolvieran a Madrid un poquito, una parte importante de su música ciudadana. Bueno, como muestra de chotis azafranero, muy vinculado a los tiempos que nos ha tocado vivir, vamos a hacer un chotis que se llama Tan Timao. Está muy inspirado en la muy madrileña tradición del timo al incauto y también con el afán de denunciar esas nuevas tendencias de timo al por mayor que tanto se dan hoy en día. Señores. En la plaza de Atocha, bullicio de viandantes, de pillos y viajeros en torno a la estación. Y ahí está nuestro hombre, recién llegado del pueblo, natural que le asombre la civilización. Ya le reclama el cebo, ¿dónde está la bolita? Chaval, estás de suerte, hoy te vas a forrar. Suena el pito de un guardia, aflojada la guita, y pies para que os quiero, que aquí no ha pasado nada.
y así no la gastamos los de la capital. Tan timao, me cachis en los mengues. Tan timao, por no estar avispao. Tan timao, espabila panoli, que el capuchón del boli te lo han capao. Tan timao, te han vendido la moto. Tan timao, la pitón y el candao. Tan timao, y al darle manivela se te ha gripado el vespino en medio el descampado. Prende par en par las puertas del infierno y aquí le asoma el cuerno al primo Satanás. ¿Y quién viene detrás? Monarcas y banqueros, señores con dinero que se hacen un pipas. No sea tímido y pase, la fiesta está que arde. Llevamos toda la tarde bailando el charleston. Tiene que pagar prenda si se queda sin silla cuando apaguen el disco o acabe la canción. Se admiten donaciones a nuestra fundación. Tan timao, engañado como un chino. Tan timao, te la han dado de costao. Tan timao, a ti que ibas de fino. La carta de vinos, tintorro te han colado. Tan timao, con la prima de riesgo. Tan timao, y al primo que está al lado. Tan timao, con este mercadillo siempre ganan los pillos y pierden los honrados. Tan timao. Muchas gracias. Y así fuimos conociendo un poquito más el chotis y nos dimos cuenta de las ganas de chotis que había en Madrid. Y también nos dimos cuenta de la poderosa herramienta de comunicación que es el chotis. El chotis tiene algo, algo que quizás se ha perdido en otras músicas, que hace que el chascarrillo se quede en el subconsciente, que se recuerde, que se cante, que se comparta. Es algo que nos parecía muy especial. Decidimos explotarlo. Para muestra un botón, que vamos a explicar a continuación. Madrid es una ciudad que vive volcada en su centro. A veces parece que para enterarte de lo que pasa por aquí o por allá tienes que acercarte a la Puerta del Sol, y si no, no hay forma. Algún sabio la describió alguna vez como una ciudad centrocéntrica. Será verdad. El caso es que, por suerte, y salta a la vista, poco a poco empiezan a aparecer iniciativas que pretenden devolverle a los barrios la capacidad de ser focos de actividad, de manejar la ciudad, de contar lo que queremos para la ciudad. Y bueno, en un barrio muy querido para nosotros, por ahí por la Puerta del Ángel, empezó a crecer un movimiento muy especial. Nos referimos a Brooklyn, un pequeño órdago contracultural. Este movimiento, a base de buen humor y de simpatía, invitaba a todos los madrileños a cruzar el río para encontrarse con lo diverso, con lo diferente, con lo auténtico. Y bueno, montaron un festival y nos invitaron a hacer el himno del festival. Hicimos este chotis.
Brooklyn, cling, cling, Brooklyn, cling, cling, que cruzando el Manzanares no está el fin. Brooklyn, cling, cling, Brooklyn, cling, cling, a donde se junta la crin de la crin. Brooklyn, cling, cling, Brooklyn, cling, cling, hoy parar por este barrio es lo más sin. Divertido, interesante, resalado, echado pa'lante y más fresco que un trago de pipermín. No dejes que te lo cuenten, tienes que cruzar el puente para ver lo que se cuece en el Brooklyn. Brooklyn, cling, cling, Brooklyn, cling, cling, nos lo vamos a pasar de cinexin. Brooklyn, cling, cling, Brooklyn, cling, cling, porque somos más chuletas que James Dean. Brooklyn, cling, cling, Brooklyn, cling, cling, y tenemos más glamour que Marilyn. Que en esta ciudad tan bella, en que mandaba botella, hay un barrio en el que manda el botellín. No dejes que te lo cuenten, vente a la orilla de enfrente para ver lo que se cuece en el Brooklyn, que sí. Y así seguimos cambiando nosotros y conociendo más al Chotis y queriendo más al Chotis. Y la ciudad fue cambiando también. Y de repente a Madrid llegó la primavera. Y la gente bajó a las plazas y se puso a hablar de lo que había que hablar. Y las conversaciones eran muy largas, pero al final se concentraban en mensajes de no más de 140 caracteres que viajaban de bolsillo en bolsillo. Y a nosotros nos dio por pensar que aquello del microblogging le hubiera interesado muchísimo a los libretistas de zarzuela de aquellos siglos, a los saineteros, a los poetas de café que le pusieron versos al Chotis. Así que inspirados por lo moderno y por lo antiguo, nos salió esa criatura bastarda y urbanita que dimos a llamar Chotweet. Es una mezcla de Chotis y Tweet. Un par de ejemplos. Nosotros siempre hemos utilizado eso del Chotweet para hablar sobre lo que hay que hablar en la ciudad y crear corrillo y que haya tertulia en las calles. Es lo que queremos motivar. Queríamos que la gente hablara y pensara sobre lo peligroso y lo difícil que es manejar un velocípedo por nuestras calles, andar en bicicleta. Así que hicimos este Chotweet. Ciclistas madrileños, pa' ir de Madrid al cielo, sigan las bicicletas que hay pintadas por el suelo. Hay mil y no hay carril. Chotweet. Otro ejemplo, muchas gracias. El escabroso tema de las deposiciones caninas en nuestras calles. Este Chotweet se titula Las Moñigas. Gorriones y madrileños caminan de igual manera para esquivar las moñigas que engalanan las aceras. Gobierna el ayuntamiento, un imperio de excrementos. Chotweet. Muchas gracias. Bueno, nosotros pensamos que el Chotis, efectivamente, es una música con sus modos, sus maneras, sus armonías, su tempo. Pero el Chotis también es una forma de ser, como cualquier música con identidad local. Y nos planteamos que es muy del Chotis, esa actitud de dedicarnos un ratito al mirar al vecino
para ver cómo actúa, cómo hace, y otro ratito a contarlo con la mayor gracia posible. Es una forma de compartir, es una forma de participar en la vida pública, en la vida política, en lo común. Nos gusta esa forma de verlo. A continuación vamos a hacer uno de nuestros temas más queridos. Podríamos describirlo como un tango con aires castizos y con inspiración coplera, quizás, ¿sí? Pero también es toda una declaración de actitud. Y por supuesto también es un guiño, es una reverencia a uno de los grandes cronistas que ha tenido esta villa, don Pío Baroja. Nos encanta pensar que un fino hilo de amor por esta villa nos une con todas las voces que una vez quisieron cantarla. Así somos nosotros, Variedades Azafrán. Nadie que no comprendiera la extraña belleza de la mierda olvidada entendería el placer que a mí me supone llevarme la casa. Viejo, triste vagabundo, vive conforme de su condición, siendo lo más tirado de este mundo, ser un chatarrero en lo que asumo yo. Cuando se acabe la farra y por la vereda regresemos ya, a la luz de las farolas nos esperarán los trazos que nadie quiso guardar. Mientras la gente decente, metida en sus casas, se ha dormido ya, yo buscaré las esquinas, rondando por las esquinas, arrastrando los objetos que sobran en la ciudad. Vengo feliz y contento, pues me he enamorado de mi nueva carga. Un par de lindas sillitas, una de estudiante y otra de psiquiatra. Pero si madre, no hay más que una. Si ya no puede haber tres, y para mí no existe otra silla que aquella de ruedas que yo me encontré. Cuando se acabe la farra y por la vereda regresemos ya, a la luz de la farola nos esperarán los tratos que nadie quiso guardar. Tuerca, colchones usados, botellas, paraguas, tabla de planchar, lámparas destartaladas y esa tele tan viejita que dejó de funcionar. Busco y aunque no busque nada, siempre que camino me pongo a buscar. Y buscaré toda la vida porque buscando aprendí yo que la busca en mi destino y el que busca encontrará que sí.